Hola amigos de muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Como en su día dijo Rafael Guerra Guerrita, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Si alguien cree que Javier León va a venir hoy en el videoblog de muchodeporte.com a rajar de la alineación de los jugadores, o del druida chileno, lo lleva claro. Que podemos todos pensar que Bravo no esté para la élite, evidentemente, pero Bravo ayer, lo mismo que no estuvo bien en algún gol, después salvó alguno que otro. Que los laterales no estuvieron a la altura y estuvieron desbordados, puede ser, son los que hay. Porque además, además recuerden que el Betty sigue muy vivo, pero que muy vivo. En liga y optando claramente y seriamente a una Plaza Champions. Siendo honestos, y ustedes cuando escuchen esto, creo que me van a dar la razón, el Betis, otra cosa es la ilusión, está eliminado o estaba eliminado desde el mismo momento en que salieron las bolas del sorteo, porque le tocó uno de los grandes de verdad de Europa. Evidentemente después lo ves competir con el Madrid. Y no, y no encaja gol y no pierde. Y vas allí ilusionado. Perdone por la garganta que estoy tieso. Y vas allí ilusionado. Pero la realidad te estalla en la cara. Tras un inicio demoledor, marcaron en el primer ataque cuando antes había podido marcar el Betis. El Betis no solo no se derrumbó, sino que compitió. Consiguió empatar el partido y en una jugada de fortuna casi, casi se pone 1-2 en la primera parte. Pero señores... Ese ritmo, esa intensidad, ese decir, eh, aquí estoy yo, del Manchester United, eso no es Osasuna, con todo mi respeto, eso no es el Elche, eso no es el Cádiz y eso no es el Getafe. Se llevaron al Betis por delante y lo mejor, y lo mejor viendo la segunda parte, fue el resultado. Porque si hubieran sido 6 o 7 a 1, nadie nos hubiéramos extrañado. Así que eliminatoria sentenciada, vamos a dejarnos de película y centrar el foco donde hay que centrarlo, la aventura europea duró hasta lo que duró y no nos engañemos, señores. Y esto no es crítica a nadie. Esto es la realidad de mucha historia. El Betis no tiene pedigrí alguno en Europa porque ahora ha sido el Manchester United, otra vez ha sido el Rennes, otra vez ha sido el Burdeos. O sea que vamos a dejar de rajarnos las vestiduras y repito, este que está aquí no va a hacer ningún drama del partido de ayer y de lo que creo honestamente que es fin del juego, como dicen los ingleses, game over, eliminatoria absolutamente sentenciada. No voy a entrar, repito, en nombres indiv individuales y por supuesto menos en debatir la alineación de Pellegrini. Y no crean que me gustó todo, que no me gustó, pero señores, vayamos un poquito atrás. Cuando todavía era, era director deportivo Antonio Cordón, y el presidente Angelaro dieron una rueda de prensa. Esto es antes de empezar la campaña anterior. Esto es un proyecto de austeridad y paciencia. Y el mensaje del entrenador del druida chileno era cero conformismo, mucha exigencia y mucha ambición. Y metió al equipo quinto y lo hizo campeón. Ahora en una eliminatoria contra un equipo que multiplica por 10 el presupuesto del Betis, vamos a echar algo de tierra encima del entrenador, sería, perdónenme, de malnacido, de desagradecido y eso Javier León no lo va a hacer con el Real Betis Balompié y con un integrante que es el faro y guía, ha tomado el relevo del otro faro y guía, el faro y guía del beticismo ambicioso, exigente y ganador, repito, Javier León no lo va a hacer. Voy a estar con el entrador hasta los últimos días que tenga que estar aquí, que esperemos que sean dentro de muchos, muchos, muchos. Así que rajar por detrás no vale para nada. Si ustedes tienen personalidad, hablen con él y no renueven a Bravo y no renueven a Guardado, porque como venimos diciendo aquí desde hace muchos años, eso no sería crecimiento deportivo. Pero ustedes tienen, lo repito nuevamente, y me duele decirlo, un ejército de botarates, de lerdos, que cuando un futbolista, un día, como el caso de Luis Enrique, hace un partido bueno, lo sacan a ese ejército de botarates a echarse al cuello de las personas que hemos criticado el rendimiento del futbolista, incluso criticado por el entrador. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa manera de actuar? ¿Ustedes quieren que yo venga aquí ahora a pasar facturas? Pues no lo voy a hacer. Voy con este entrenador a muerte y con estos jugadores a muerte, asumiendo que ayer hay jugadores que se los comen y que el partido le pasa por encima. Evidentemente, ¿qué esperaban ustedes del Betis en el campo del Manchester United? Repito, el Betis compite por el mensaje que transmite su entrenador. Y nunca, y nunca, en derrotas como esta voy a señalar a nadie. Porque analicen tranquilamente y lo debato con quien quiera. Y lo he dicho en videoblog donde el Betty ha ganado. La plantilla es bastante peor que la del año anterior. Así que déjense de rollos, hagan caso al ingeniero, pasen página y cuidado, que está muy bonito y muy. Eh, ¿Cómo lo diría? Es la solución económica del Real Betty Balompié, meter al equipo en Champions. Y si hay un artífice. Exclusivo, sí, exclusivo, porque de parte del club no le han mejorado el equipo, se lo han debilitado. Y si hay un artífice, ese es Manuel Pellegrini. Y aquí en el videoblog de deporte.com mientras opine Javier León, va con el ingeniero a donde haga falta. Así que menos cuento y al lío que lo mejor seguramente esté por llegar.